¿Qué onda, gente de YouTube? Aquí Copión, bienvenidos al segundo video del canal y este Flood parte 2. Espérame, déjame acomodarme el micrófono. Ok, este Flood parte 2, conocido como, bueno, este Flood parte 2. Como podremos ver, ahora somos... Ahora aquí ya tiene su propia cartelera de The Flood parte 2 de HG Vista Flood. Ok, ahora vamos a meternos en... Solamente yo no bueno, ya sé que había dicho que iba a pasarla con otras personas más, pero esta vez creo que lo vamos a ahorrar para el siguiente episodio. Bueno, solamente yo no voy a recomendar que cambien sus armas por alguna de estas, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Así que ya estamos bien así. Y vamos a continuar con esto. Es que usualmente ven que yo recomendaría para los floats o algo así, una escopeta aquí. Pero ya que tenemos todas estas armas, pues ahorita no le veo el gran uso a la escopeta. Y de paso de esto vamos a ver el cuarto secreto de The Flood parte 2, ¿ok? Perdón si dejo de hablar tantito, es que ya saben, mi concentración en matar es mucha, así que mi nivel de concentración es extremadamente alta. Bueno, aquí sí recomendaría ocupar un poco esta, porque digamos que se lo mata. Nada más en otra ocasión la escopeta. Y ahorita veremos muchas cosas nuevas. Bueno, este mapa, bueno, supuestamente es la continuación de la parte 1, como su nombre lo dice. Pues aquí nada más yo no recomiendo que cambien ningún arma, ni siquiera por las que se encuentren durante el juego. Nada más cuando diga, cuando yo, en el lugar donde yo cambie de arma, ahí sí pueden cambiar de arma si es necesario o quieren. Y ahorita vemos que llegamos a esta parte. Ok, si nos dejaron vida, pues agarramos un botiquín, nos vamos directamente todo derecho ahí. No nos vamos con los floats o algo así, porque simplemente sería un poco de desperdicio de tiempo. Y aquí vamos a ocupar esta escopeta muy muy rara, pero no sé. Y suena un poquito feo, lo sé. La primera vez que lo ocupé también dije, suena muy feo. Y tarda, para colmo, tarda mucho, mucho en cargar. Suena muy feo y tarda mucho en cargar, aunque solo hayas gastado una bala. Pero aún así tarda demasiado. Bueno, tarda mucho y hace un ruido horrible. Pero aún así es un arma muy fuerte, más de que ya viene con el juego. Pero un arma es un arma, es ocupable y poderosa. Y aquí podemos ver que... Bueno, usualmente también esta tiene su desventaja. Será fuerte y eso, y disparará muy rápido, pero a la vez se calienta demasiado rápido. Y tiene, bueno, y tiene el mismo efecto de que... que la que está en Halo 2 se calienta rápido, pero si le hace mucho daño a los floats. Ok, luego nos venimos para acá. Aquí recomendaría lanzar una granada, aunque sea para hacer un poco de daño, un poquito, no tanto. Y también vamos a... Bueno, cuando llegue el cuarto secreto, nada más para... Quiero mostrarles dónde queda el cuarto secreto. La verdad, me tengo ganas de mostrar el cuarto secreto. Y vengo con esas ansias de que quiero mostrar ese cuarto secreto, ¿ok? Porque es como una diversión que hay en un cuarto, literalmente. Y se puede decir que el creador de este mapa, bueno, de estos mapas, y puso un antro porque hasta con una voz horrible caí cantando.
Así es lo típico que pasan en un antro. De que hay voces feas. Bueno, hay personas que cantan feo, que tienen voz fea, pero aún así cantan. Pero ahorita les va a dar más risa la canción que está cantando, ¿ok? Bueno, cuando llega el cuarto secreto a la parte donde va a estar cantando, bueno, nos vamos aquí en el lugar donde parece un, donde forma como una flecha o un triángulo, como ustedes quieran decirle. Nos venimos para acá, chocamos con esta pared y nos teletransporta. Ahorita. Bueno, ahorita voy a activar para que... Fíjate. Y aquí es donde se hace la, la música muy fuerte. Y luego, ¿qué canción es lo que me da risa? Sinon, à 6 heures, je suis bouche, corps et pissadou. C'est trop tôt, surtout pour une famille. Venez donc bien plus tard quand je serai parti. Bueno, esto ha sido el cuarto secreto. Ahorita volvemos a la aventura en lo que reinició la misión, ¿ok? Ahorita volvemos. Bueno, ya estoy de vuelta en la parte donde nos habíamos quedado. Bueno, solamente yo diría que si se nos acabó el arma, bueno, agarráramos una de estas, pero estos no me dejan. Aunque pega muy gracioso esto. Si se nos acaba esto, pues agarramos esta. En vez de agarrar unas Ghost, vamos a agarrar un War. Pero no aquí. Vamos a agarrar un Warhorse File. Y nos vamos a ir luego corriendo. No, que no nos importe nada. Porque obviamente aquí van a andar esquivando de que no traten de que los atropelle. Y van a perder mucho tiempo. Lo que yo ya estoy muy lejos. Como ven, me intentan disparar. Pero yo no hago caso. Bueno, aquí van a ver muchos élites posiblemente y les baje algo de vida porque unos tienen ghost, otros disparan desde distancia. Bueno, el chiste es que aquí nada, no hacemos caso a nada, simplemente nos vamos todo derecho sin que nos importe nada. Y bueno, les voy a platicar de ese cuarto secreto. Se me hace que si a mí, bueno, supuestamente yo lo descubrí porque unas personas en un servidor de Teflot. Así que pasaba la parte 1, parte 2, parte 3 ahí. Bueno, me habían hablado muy, estaban platicando sobre un antro. Y dije, yo me quedaba así con la duda, un antro. Bueno, bueno, aquí agarramos un Warhorse y así y nos vamos todo derecho a la dirección que vaya. Bueno, descubrí por lo del cuarto secreto porque dijeron que había un antro en esta misión. Yo me quedé un antro. Y nada más me vi que se metieron ahí y desaparecieron y... Y bueno, pues ahí ya saben, lo caché, bueno, caché ese cuarto y dije, y ahí me quedé carcajeándome por qué canción es y quién la canta, ¿eh? Simplemente es un hombre haciendo la voz aguda. ¿Quién sabe qué? Pero en vez de Barbie dicen como que otro nombre, no, no estoy seguro. Pero el chiste es que es un cuarto muy gracioso. Y pues yo tenía ganas de que ustedes supieran la localización. Bueno, y ya que para YouTube todo, bueno, ya que ya hay videos diciendo que cuartos secretos, quién sabe qué, cuartos porno y eso, porque hay mapas que el creador le pone unos cuartos porno por Easter egg o algo así en su mapa. Y aquí es donde acabamos todo. Momento de silencio. Bueno, el momento acabó. Bueno, les voy a seguir platicando por qué descubrí y ahí nada más me quedé de what the fuck. Primero, y ahí nada más empezamos a agachar, bueno, diva aquí quién sabe qué. Y nos empezamos a matar porque ya nos habíamos desesperado y uno que se quedó sin granadas por andar matando, se quedó ahí toda, pues toda la partida hasta que salió. Bueno, aquí vemos que es como...
Bueno, aquí podemos manejar estas naves como en el Teflos parte 1, pero aquí sí podemos disparar. No necesitamos ser un copiloto como en la otra. Y aquí podemos hacer lo mismo que en Excisión, una bomba nuclear. Al parecer cometí suicidio sin querer. Y bueno, aquí es donde damos por acabado la parte 2. Esperamos la parte 3 de C2. Hay que borrarlo para la parte 3. Aguántenla. Nah. Bueno. Nos vemos en la parte 3 para con unos invitados especiales. Ya sé que la parte en este video ya sé que ya había prometido invitados, pero unos no me contestaron, otros simplemente y el que quiso le dije que me agregue por Skype para que pueda grabar conmigo y pues me quedé solo y porque no me contestó nadie. Ok, aquí fue Copión y nos vemos hasta la próxima. Denle like, suscríbanse y comenten. Así que nos vemos a la próxima. Aquí Copión, hasta luego. Como es. Bueno, aquí nos quedamos sin morirnos. Bueno, hasta luego.